celebrar el 25 de mayo es festejar la lucha por la libertad. Fueron muchos varones y mujeres de nuestra tierra los que dieron sus esfuerzos y su vida por la emancipación. Así es la historia, la suma de los hechos de la gente que habita los pueblos. Hoy, aquí, cada uno de nosotros está haciendo historia. Estamos definiendo nuestro presente y nuestro futuro. Estamos convencidos de que en tiempo de crisis la solidaridad cotidiana, la responsabilidad de estudiar para ser ciudadanos críticos, la de enseñar, dar efectos y transmitir nuestro mejor valor, podrán hacernos hoy como en aquel 1810, un vuelo más libre. Alumnos de segundo grado representarán esta bella fecha patria. Velas bellitas para alumbrar la casita. Empanadas sabrosas para las buenas mozas, empanadas calientes para las viejas sin dientes. Soy el lechero, mucho madrugo, y vengo a todos a despertar. Traigo abundante y rica leche para que puedan desayunar. Mazamorra dorada para la niña mimada, mazamorras calientes para la abuela sin dientes. Empanadas bien sabrosas para las buenas mozas, empanadas bien calientes para todos los valientes. Yo soy la negra, tengo empanadas que a usted han de agradar. A esta morena nadie la iguala en su oficio de cocinar. Cada persona merece ser libre. La escuela tía te desea un bonito día. ¡Viva el amor y viva la patria! Nunca dejemos de soñar y mucho menos de tener fe por lograr un mundo mejor. Recuerda que todo depende del lugar que debemos ocupar, defendiéndolo como lo hicieron aquellos hombres y mujeres que lucharon por nuestra libertad. Parémonos firmes y declaremos en voz alta: soy libre y estoy vivo. Es muy posible si tú estás decidido. Sueña y no existen fronteras, y amor sin barreras, no mires atrás. Vive con la emoción destino, y el sol.